Amigos suscriptores, espero que todos se encuentren bien. El día de hoy estamos con un video nuevo para el canal. Estamos desde Guatapanal, específicamente en Jinamagao, provincia perteneciente a Mao Valverde. Estamos con una figura muy reconocida en el gallerismo, especialmente en la línea noroeste. Se caracteriza por un gallo en específico, que es que más lo conocen, que tiene diferentes plumas, pero hay una pluma en específica que la gente lo conoce, especialmente la persona de esta zona, que es la pluma papúa. Un gallo papujo que trae mucho tabú en el gallerismo. Muchas personas consideran que son gallos que no carecen de calidad, otros consideran que sí. Recuerden que los gallos son de gusto. Es una persona que tiene trabajando esta línea más de 35 años y se conoce especialmente por ella. Señores, estamos en presencia del señor Radamé Morel desde Jinamagao. Remate. Desde Remate. Caballero, ¿cómo usted está? ¿Cómo se siente el día de hoy? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Ah, bueno. Démele saludo a todo su público y a las personas que van a ver la entrevista en este día. Saludo a todos. Yo soy de poca conversación, como ustedes lo saben. Que yo hasta poco poseo gallo. Y voy a hablar lo que se me pregunte y lo que yo tengo en conocimiento. Radamé Morel, ¿dónde nace Radamé Morel? ¿Dónde surge Radamé Morel? Específicamente, explíquele a la gente dónde estamos ahora mismo. En Jinamagao, arriba es Remate. Es Remate. Aquí nací, aquí empecé a cuidar gallo primero. Porque no encataba, porque... ¿Tú eras cuidador de gallo? No, yo encataba, pero diferente ahora. Ok. Suelto en la finca de mi papá, de Papote Crespo. Eso no era encate, pero después que me estaba dando a conocer, sí, encataba trancado, separado, y me interesé de una línea. Me lo decían y yo no lo creía, o lo escuché a quien se lo regalaron. Tres casillas, nueve boquetes, 3x7, 3x9, 27 boquetes de casillas. ¿Usted trabajaba con una persona cuidando los gallos? Sí. ¿En qué lugar? Aquí mismo. Aquí mismo. Le traía los gallos y se los cuidaba. Sí. En esos tiempos, precisamente porque no. Usted cuidaba gallos, usted tenía gallos aquí, le traían gallos porque usted los cuidara. Y lo que yo encantaba. ¿Usted lo echaba? ¿Lo mandaba echar? No, no, yo lo que encantaba, me lo compraba él o la gente y me lo dejaba a mí. Cuando usted lo cuide, ok. Y tenía su gallo ahí. Entonces, los papujos, ¿cómo surgen los papujos? ¿Cómo llegan los papujos a su mano? ¿O cómo usted da con ellos? Hablemos, detallen un poquito eso. Precisamente a papi se le regalan un gallo y una gallina. Un gallo y una gallina, papuja los dos. Fuimos a buscar tres casillas de nueve boquetes que le regalan
a que yo le cuidaba gallo. Oh, ya, 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 ok, ahora sí, comprendamos. Entonces, a que usted le cuidaba gallo, le regalaban unas casillas para entrar los gallos pelados en ese tiempo. Recuerda que estamos hablando más de 35, ¿cómo qué tiempo más o menos? ¿Cuántos años atrás? 35 o 40 años. Como 40, vamos a poner un promedio de 40 años, sí. Ok. Ese tiempo era todo pelado. Sí. Ok, entonces le regalaban unas casillas y ustedes las fueron a buscar. Sí. Las casillas, ok. Y ahí le dijo el nombre, porque yo lo conozco, todo el mundo lo conoce como Papi. Papi. ¿A que usted le cuidaba gallo? Sí. Ella era dueño de Repuesto Mercedes, antigua, 27 de febrero, antigua central. Ya lo vendían. Y él le dice, nosotros estamos montando la casilla. Fello Vidal. Fello Vidal fue la persona que regaló los papeles. Sí, papás. De Gurabo. De Gurabo. Fello Vidal. Sí. Quiero que debajo de este video, las personas que conocían a Fello, personas ya, dejen su comentario. Sí. Entonces Fello Vidal le regala el gallo papujo y la gallina papuja a su patrón. O al que usted le cuidaba gallo, fue sí, bien en ese sí. Tiempo. Pues yo pero no realmente tenía un patrón nunca. No se usaba tanto patrón. Sí. Entonces, cuando usted trae eso, que usted ve esos papujos, hábleme de esos papujos. Usted ve, ¿cuál fue su primera impresión cuando usted ve esos animales? Yo no me gustaban los papus. Y yo cogí y solté la gallina aquí. Aquí mismo. Cuando se lo entregaron. Sí. Vivía ahí de donde está en los gallos. Ahí en la parte de Sara. Uh-huh. Y la mujer lo solté, la gallina. Ella crió un pollo cote, sacó como 9 pollos. Se comían y de todo. Ella lo crió corte y nunca se comió. Ok. Y yo la mandaba porque el papá y la mamá vivían en la barreta los fines de semana. Ok. Y me bajaba a traquear con él. A traquear con él. Con el gallito. El dedo de la papuja. Con el gallito. Y para no hacerle. El cuento largo. El cuento largo. En un desplume. Que nada más era gallo pelado, ahora puede haber de plumas, pero siempre hay gallo. Hay gallo. Siempre hay gallo, sí. Eso es lo bueno. Pero yo tenía que mantenerme yo hasta a los chulos de la mujer. ¿A los chulos de la mujer? Porque tenía 3 mujeres. Ay, Dios mío. Yo tengo 14 hijos, 2 de crianza. ¿Cuánto? Sí. Un padrote. Y siendo trabero. El único trabero, el primer trabero que anduvo en carro, fui yo. O soy yo. Después Chicho Aponte, Vaina, Pocalésimo. Pero, esos gallos, y para no hacerte el kiki. El kiki. Sí, el kiki, con el que usted traqueaba. El cucú. Moñito, papú. Amarillo, color naranja, pecho prieto. Ay, Dios mío, ¿qué quedó será eso? Era hijo de un blanco, Kiki. Y se fue, se bajó un bendito de plumas. Que hasta la gente estaba de plumas. Yo cojo y chapeo el gallito. Como gallino, una lechuza. Y cojo pata de Jack. Juanito Corona era. Ella era que lo echaba. Ah, ok. Usted le llevaba gallo y lo echaba. Sí, lo echaba. Sí, normal. Y dice uno, pegado a la balanza, yo tengo uno, un chiquito. Y dice, le digo yo, búscalo. Porque te vio en mí. Porque yo lo pesé. Sí. Y se me cayó. Ay, yo tengo uno. Bueno, pero cuando me dijo la pota no era para ese gallo. Para ese gallo. ¿Con cuánto le dijo? con 500. ¿Con 500 pesos en sí, ese tiempo? Sí, era con 100 y 200 y 300 lo más grande. ¿No te vio 500? No, yo no era que lo iba a jugar. Era para hacer pelea. Sí. Y llega y me dice el dueño de la gallera. ¿Y te gusta? Y digo yo, el mío mata 2 como ese. Necesita 2, pero no es de calidad. Y yo de un kiki. Y la papúa, que fue Yuvidal, le dio a papi.
Bueno. No había casa pelea, pero la cuestión es que lo echan con 500. Y a ese señor le mató 5 gallos. ¿El mismo gallo? Sí. María Santísima. Y un día no echan una pelea en el Tobillata. Un mal. Y me dice, guindado de la balanza, era liceísta como yo. Sí. Una gorra de licea azul. Callado. Felicidad de los liceístas, ya que aprovecha. Sí. Felicidades por su triunfo. Sí. Y se queda viendo. ¿Tú me prestas ese gallo? Y yo, presta. Y yo uno que le haya matado 5 gallos, y se los voy a prestar. Dice, no, aquí no hay nada. Vámonos para donde Quique. Ah, para Laguna Prieta. Sí. Ok, ok, para Laguna Prieta. Allá, yo no lo recuerdo y lo vi 2 veces más. La cuestión es que el señor tiene una guagua doble cabina, con ribete, no recuerdo, azul clara o gris, y montó el motor 70, lo montaron, lo que andaba con él arriba, y ahí me monté yo. ¿Me monté su motor? Sí, y yo andaba con otro gallo más o 2 gallos más, no recuerdo. ¿Y se fue para Laguna Prieta? Sí. Pero yo le di los otros a ellos que lo llevara adentro. Y usted yo me, con su y yo me llevé el gallo ahí. Y el hombre pensaría, está incómodo. Y yo nunca había manejado esos guayos. Me da 5,000 pesos. Yo, no, pues me lo compró 100 veces. Porque, ¿cómo así? Le di como así, pero sí, ¿cómo así? 5,000 pesos pues, cuando llegaron allá. Así. De montar, para agarrar el gallo. Me pasa 5,000 pesos. Y yo, ¿para qué? ¿Para que lo juegue? Ah, ¿para que se lo juegue el gallo? Sí. Ok. Pues yo creo que son de él. Cuando se casa con ti, es Quique. ¿Con Quique? ¿Con cuánto lo casó? Yo no supe. No, la cuestión es que se casó, el gallo se casó con se Quique. Se casó con Quique. La cuestión es que le di en mí a 6. A ellos, muchachos. Y yo recuerdo que en 2 o 3 aquí, los cuartos que ganó, porque yo no, yo era arriba. Ya lo glitché. Sí. Y cuando salió, ahí tuvo que pelear. Él nunca peleó con lo de él. Y se lo ganó, pero era con Quique y tuvo que pelear, y tuvo que fallar. Tuvo que pelear. Cuando sale el hombre, contento y coloradito, no recuerdo el nombre. La cuestión que yo le estoy dando, yo pagué 5-3. Digo yo, pues si lo matan, y me con 2,000 pesos para la casa. Cuando llega él y me pasa, digo yo, le estoy dando dinero. No, eso era tuyo. ¿Los 5,000? Era 10,000. A 10,000, sí, ahí sí. Ahí fue que empecé a crecer y a buscar mujeres. Vamos a dar las mujeres por un lado, vamos a dar las mujeres aparte. Porque... Yo llegué y lo contaba la noche entera, los 17,000 pesos, porque me regaló 7,000 más. 10,000 que usted ganó, o sea, él le dio 5,000 y usted jugó 5-3. ¿Todo ese dinero usted lo jugó ese año? 10,000 y 7,000 que me dio. 7,000. Bueno, pues no hay celular y tal, y ya. Yo estoy en el hospedaje, viendo el tabaco mejor de un viejo. Y digo yo, deme 2 libras de ese. Dice, pues detrás, déselo entero. Digo yo, porque no había celulares para sí. A mí, usted me pregunta por alguien, Mondié, sí, Miguel Valle, Ángel Martínez, lo conozco, pero no he hablado nunca con ellos, okay. Porque yo soy de poca conversación. Son admiradores míos. Todos los galleros son admirados por mí. ¿Usted lo admira todo? Sí, y lo respeto. Y lo respeta, eso se entiende. Usted no es una persona de mucho hablar, es una persona incluso, vemos,
también que tenía que hablar de esto. Esta es una jugada que el señor Morel hace aquí en su misma gallería a sus amigos. Son los que vienen y lo visitan. Especialmente se dedica más a competir con gallos pelados. Sí, no tanto pelado, pero que me gustan los gallos pelados. Para saber gallos de calidad. Ok. Compite mucho con gallos pelados. Sin salirnos del tema, los papujos. Entonces, usted ve el hombre en el hospedaje comprando. Usted no, está comprando tabaco. No, él me vio a mí. Él lo vio a usted. Ok. Y me pregunta por el gallo. Digo yo, ¿el gallito? No, ese es un gallo. Usted no sabe dónde yo fui. Yo anduve en la capital y lo difícil que era conseguir un gallo chiquito. Y ese gallo no lo mata nadie. No lo mata gallo. Bueno, y yo le digo, el gallito. Y me dijo, el gallo. Y el gallo, digo yo, si usted no lo ve, no lo conoce. Porque lo pelé bonito. Y ese fue mi error. En un desplume, pelé un gallo bonito. Y los pulmones, y estaba ya 3-4. Lo solté aquí mismo. Como a mes y medio, lo vi a él. Él me vio a mí. Y me preguntó, ¿y el gallo? Yo le dije, ¿el gallito? No, ese es un gallo. Está bien. De pelea está. Yo creía, yo tenía un motor de 70, que era una jipeta que yo tenía. Dice, ¿usted puede llevármelo o yo lo voy a buscar a Jánico? ¿La va de Jánico? Sí, pues yo andaba todo en ese motorcito. El jueves hay una jugada de gallo. Allá, donde están los verdugos, que juegan dinero. Yo vivo 5 casas antes de llegar a la gallera. Pero yo volví, y siempre no me supiente así. Era ya el nombre entraba, es más en edad que yo. Ok, 65. Y después que viajé, quise volver para saber. Pero. ¿Usted llevó el gallo a Jánico? Sí. Se lo llevó. El gallo lo pelearon allá. Pero yo volví, llegué a la gallera y volví para atrás. Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Y ahí... Ahí lo pudo ver el hombre. Sí. Ahí me estaba esperando. Ok. Entonces, ¿el gallo lo peleó ese día? Sí. Y él me esperó con un sancocho y yo era... Un pichón, un muchacho. No, pero flaquito, pero un perro comiendo. Y me guardó un sancocho y dijo, yo voy a comer arroz, agua y carne, arroz de carne. Sí. Y me ha dado esa llenura. Yo era, y muerto la hambre para allá. Y cojo una maqueta abajo. Ahí me, ¿se durmió? Me di en sudores, no jugo, y yo no tenía fuerza ni para parar. De ahí atrás, de donde él vivía, del uh-huh. patio. Cuando vuelve y me pasa los 5,000 pesos. Digo yo, ajá. Y se va solo. ¿Con el gallo? Con el gallo a pie. Y se pega con Adriano Parache. Adriano Parache. Pero Adriano no es muy jugador. Pero lo que público. Pero lo que habían, Pipe, Ebosú, y los Parache en ese tiempo. Yo no sé qué es lo que ganó. Y se bajó ese Kiki. El Cucú, como yo. ¿Lo declaró? No, la mujer lo llamaba Cucú. Y peleó y le dio un bolsón ahí para que yo diera 6. Porque era un gallo feo para esta gente. Con un gallo pata verde. Joco, de que de borico, con boquete. En los pies, en sí, sí. Ahí, más que porque no se sí, usaba tanta la placa. Era redondo el hoyito, uh-huh. Me acuerdo yo. Pata verde. Y
El gallo ganó y le dio un boizón y al poco rato no tenía nada. Se le fue como que era de aire. Ok, ese es Kiki. Sí. Entonces, ¿cómo usted le da, reproduce los papugos después de usted ver ese tipo de acción? No, yo cuidé y que no. Que vino el compañero de la gallina. Sí, tenía la espuela así. Ah, pues usted lo dejó a ponerse. No, ahí porque se lo regalan a. Ok, ¿y a usted no le gustaba? No, a mí no me gustaba. Y nadie le gustaba ese gallo. Usted le tiraba un topetón que habían antes, ahora está en escaso. Sí. Y lo empujaba y lo corría y de todo, le ponía. Él no hacía de nada. Con 8 de pierna la cuidé yo y uno en la cuerda, como. Lo mojaba, lo bañaba, lo metía en un tanque y lo subía en una cuerda de codete. Oh, ¿así tú lo cuidabas ese sí, gallo? Sí, con el 8 de pierna. El 8 de pierna, el 8 y lo mojaba el gallo y lo ponía en una cuerda, hay que ir. Hice el ejercicio. Y esos gallos tenían exigencia porque no servían. No servían. No, uno era Kiki, que no era de calidad. ¿Cómo veo yo encantar en Kiki? Sí. Pues tenía que probar el otro. Y bueno, sí, el que vino normal. Y este arreglado Reyes me pregunta en la municipal de Mao, que había un samán, una caoba, en esa gallina. Y ese, ¿te gusta? Dije, ¿y por qué lo casas? Digo yo, César de loco. ¿Con cuánto lo casan ese? Con 5,000. ¿Ese lo casan con 5,000? Sí. ¿Pero cómo así? Sí, ahí era con Richa, Jacobo, el abogado. Y, pero, cuando el gallo usted lo lleva, yo me llevo el mal paso, espérese. El gallo usted lo lleva a la gallera. Había una jugada, usted lo llevaba a una persona para que lo echara, ¿verdad? Pues yo no jugaba nada. Ok, para que la persona lo echara, para hacer pelea. El gallo usted lo lleva. Y papi jugaba a los gallos los sábados. Los sábados. O los domingos, para la cabra loca. Pero usted entendía ese gallo pelea y quería. Sí, porque eso yo le decía a papi. ¿Gallo de pelea hay que echarlo? Hay gallo de no, échalo. Ok. Pero déjeme lo que a ti te gusta. Lo que a ti te gusta. ¿Cómo se puede jugar un gallo que sí, no está? Yo le digo le dije la verdad, cómo está en el lado. Que me preguntó, ¿y ese gallo? Ok. Y yo le dije que no. ¿Y por qué le casan con tanto dinero? Dice, digo yo, César Santana de loco. Ok. Cuando el gallo entró en la valla, entraba una rendija de sol. Se veían los chispazos de sangre. ¿De sangre? Sí. ¿Peleó bueno? Pero no ganó. ¿No ganó? No. Si hubiera sido ahora, gana. Porque el otro estaba con la última posición. ¿Qué quedó? Se aguantó con la valla. Y un pie parado y el pecho en la valla. Así, ahora pierde. Sí, comienza a perder. Ahora pierde. Pero así entabló. Y yo me acordé del lema, para pedir entablo. Porque ahí está ganado de mi Ana. Y yo le digo, morenito, llevo mía 100. ¿Dónde? Con tabla, coge hasta los clavos. ¿Te dijo? Sí. Y Estanislao me dice en el medio de la pelea, ¿y cuál es la que te gusta? Ella era media lengua. ¿Cuál es que te gusta? Después que este gallo está ganado lejos. Digo yo, pero ahí no hacía eso allá. ¿Qué le voy a decir? Bueno, yo me cojo mi gallo. Y no sé, está vivo. ¿Está vivo ese gallo? No, está vivo la persona que dijo que yo, como que era un sabio, el que me veía calladito. Sí. Un gallo. Yo lo curo y vale. Todo esto lo fui y le eché en el todo de yate. Un mate. Quien me lo cogió prestado está vivo, sin papeles en Nueva York, más de 20 años. Tiene. Okay. Yo creo que él fue primero que yo. Okay. Le llama Prieto de Atillo. Prieto de Atillo, está viendo entrevista después de eso. Sí, y me dice: vale, présteme ese gallo. No sé si él se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Sí. Él andaba con el gambo, Francisco Pereira. Entonces yo lo presto.
entabló ese día. Le dio a un gallo de los cachimbuses de Sabana Iglesia, a Jánico, un palo que el abanico le tuvo que arrancar la cabeza. ¡Bum, bum! La misma posición. El pecho. Y el pie para arriba. Y el pie para arriba. La misma posición que pedió el otro. Entabló el otro. Y yo digo, llevo mi asien. Dice, pero con tabla. Y yo, no, a dos. Dice Juan Virgilio, a uno y medio. Digo, yo pago siete. Eso era lo cual. Pero yo, eso, gallo y Kiki me puso en vuelo. Sí. Y tuve hasta tener problemas con Juan Virgilio. ¿No quería pagarle? Pues. No, no. Porque Prieto le dijo, ese es el hombre que el muchacho, es más tigre que todos ustedes. Él me lo dijo. Que tuviera cuenta que ese gallo se enamoraba. Se enamoró. El gallo se enamoraba. Sí. Él no traqueaba. Él lo veía en el suelo ahí y lo dejaba ahí. Sí, ahí. Ah, ok. El tipo de gallo que le gustaba que le peleara. Sí. Y después yo me dice Prieto, Prieto me gallo, que allá en el Río Grande, o para allá sí que a Puerto Plata, no sé. Uh-huh. La cuestión que yo no iba lejos. Y se lo presto. Digo yo, oiga, acuérdese que ese gallo, si le da al otro y no le dan, se enamora y lo deja. Dice, eso no lo deja. Digo yo, ¿por qué? Ese es como un gringo, un gallo blanco. Ay, ay, ay. La cuestión es que lo puso rojo al pueblazo. Ellos son heridores. Entonces, hablando de los papujos ya, un poquito más en lleno en ellos, ¿cuáles son las virtudes que ellos poseen? Las virtudes, usted dice, mira, estos gallos tienen especialmente esto. Bueno, eso tiene todas las virtudes de todos los gallos buenos. Si hay que ganar rápido, gana. Y si hay que pelear, pelean. Y si hay que machacarse al pueblazo con otro gallo, ellos pelean, lo hacen. Entonces, desde ese momento que ya usted vio la acción de ese gallo, de que llegó junto con la gallina, ahí es que usted comienza a producirlo, papu. Sí. Sí. ¿Usted en su momento captó primero el gallo? No, ¿o lo captó la gallina? No. No le capté. Yo le eché la última pelea, la única que ganó, fue en el Club de Seijo, ¿verdad? Ok. Me acuerdo yo que Francisquito, si está vivo, no sé, tiempo que no lo veo. Francisquito es de la capital. Pero estoy ese y papu que se. Ok. Y él la pagó. Pero Seijo quería, yo soy pobre, pero un pobre rico. Todo lo tengo. Seijo me dice, yo para ir donde Seijo, me tenía que dar ahí 500 pesos. ¿Para llegar dónde? Sí, en ese tiempo. ¿Era muy lejos? ¿Era? No, porque yo llevaba muchos gallos. Ok, ok. Y una caja seguro o dos, si el gallo peleaba, quedaba caja. ¿Una caja? De comida. ¿A usted? No, a los traveros. Ah, ok. A los gallos, le metían una funda la arriba, por ahí daba 18 cajas. Y era difícil que no llevaran algo. Sí. Para los traveros, nada más. Sí, en de plume yo era pan de sello, para la herradura. Ok. Y llego con el gallo, que me ha dado dinero, entablando. Y le dice, Paraíto, no el hijo de, que le dice Paraíto, el viejo Paraíto. Pues el hijo tuyo caiga un 4-1 y él tiene un 4-2. ¿Seis? ¿El mismo? Sí, pero ahí echa los gallos míos. Y me dice, ¿tú tienes uno? Yo no, parece no. Y lo coge en la mano, así, que lo, sí, échalo, mételo con 300, y si gana, los 300 son tuyos. Digo yo,
Y ahí lo que te cayó. No. Mételo conmigo. Y si pierdo o gane, el gallo, los cuartos son míos. Y me dijo, no puedo usar como él usó, y está en la verdad, yo estoy en la mentira. Pues tú eres un ladrón. Yo no hablaba, decía, sí, hay poca pelea. ¿Y quién va a cobrar silla? Ahorita, es usted. Mételo conmigo y no, los 900 son míos. Pues creía seguro, cuerpo, se lo voy a dar. Ja. Ese gallo, la única pelea que ese gallo. ¿Qué ganó? Pues. Se bajan a pelear y le llevan el ojo para la pelea. Él no quedó tuerto, lo pusieron chiquito. Y ese gallo se volvió un español. Recuerdo yo que el viejo, no sé si se ha muerto, era Travero el viejo y Miguel. Sí. Que el viejo se tiró y lo cogió a soplarlo por detrás. No, pero antes, ahora es que yo no veo. Aguante. Siempre yo he escuchado eso de personas mayores, que gallos no sopan por atrás. No, yo no, nunca he hecho eso. Y yo como... No, y la cuestión es que él lo hizo. Y digo yo, viejo, lo siento. Si usted lo quería, no lo soplo porque está cortado por la molleja. Pero yo lo dije, donde sí. Y dice, va. Se muere y gana. Y le hacen así, por aquí, por la nalga. Una espuela tenía. ¿No espuela, solo molleja? En la molleja, una espuela partida de caré. Bueno. Y dice, pero, ¿tú la viste? Digo yo, pero yo salté que está cortado por la molleja, porque ese gallo era de color de eso. Y se puso como una salsa vieja. Morado. Sí, pero yo por deducción. Le saltó, está matado por la molleja. Okay. Y le hallan una espuela. En la molleja. Wow. Y así, entonces le caté el gallo. Le puse la gallina para atrás. No sé si era hermana. ¿A usted le puso la gallina original? O la mamá. Ahí vienen los papus. Y ahí salen los papus. Sí. Ya con más de 35 años captando este tipo de pluma, este tipo de ave. Sí. ¿Cuál ha sido la diversidad de animales que le ha tirado? Yo vi en, cuando estuvimos recorriendo, vi un gallo que tiene la pluma volteada. Sí, se producían, yo te lo envié tanto. Con el pico cruzado, con los dedos torcidos. Yo creía que era por los separadores, antes criaban los separadores, sí. No, y lo a pie y como quiera. Y jorobado. Pero a medida de ese tiempo yo le metí otra sangre. Yo no he ido directamente a comprar, porque no acostumbro eso. Mire, por ejemplo, yo lo ligué con un gallo, hijo de 56. Pa de 8 de Bacasí, pero se lo compró a Mon. Okay. El mío es hijo de 56 pa de 8, pero de una gallina que le compró a Beto, la 1947, a Beto de Jarabacoa. Beto de Jarabacoa. Yo le di 116 mil pesos por eso. Por un gallo. Por ese gallo. Nada más pedí uno solo. Ese gallo. ¿Qué gallo es ese? El 580. El 580. ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cuánto usted ha competido? ¿Con cuántos ejemplares usted ha competido ese gallo? Yo no he competido porque mucho con ese gallo. Pero ha competido bastante. Uno lo matan y yo no creía que era hijo de él. Yo le dije, ese gallo que iba a catar, no ha pedido uno. Y me dice Pangolo, no. El 1128 era hijo de él. Y yo, no era de 928, el papujo morado. Sí. Y yo, no, era hijo de él. Ese peleó en 6 segundos. Y no peleó a nombre de mí. Pero el Bacasito tiene unos amigos y me dijeron que
le prestara y le presté tres gallos. Uno papú perdió un golpe, yo no estaba, pero me dicen lo que estaba y duró, le di en un golpe. Golpe de olla, como se dice. Siete, ocho minutos, sí, yo estaba jugando a tabla y ese lo matan en seis segundos. Y otro cenizo, el hijo del cenizo, ganó. Ok. Yo eché este año, el que pasó, en el de pluma, como 16 peleas. Yo eché 13. ¿De gallo? No, sí. Y pelean tres a nombre, pero era mío. Perdiendo y ganó uno. Okay. Pero yo eché 13 peleas, perdiendo y entabló uno y ganan 10. Okay. Gallo da mucho promedio. De ese gallo. Y yo no voy tanto al Coliseo porque a mí no me gusta trasnocharme. Pero esas son las jugadas que uno debe asistir. No yo no soy de vendedor de gallo, pero si lo vendo, hay que comprarme el gusto. El gusto, claro. Porque yo, como un rico puede tener, el pobre te puede tener lo bueno. Exactamente. Entonces, si deciden comprarme un animal, yo lo vendo por un precio. Yo vendí antes de viajar. Ok. Yo lo tenía que vender y me lo dejaban a mí. Por... Ah, ok. Ellos se lo compraban y lo dejaban. Y me lo dejaban a veces. No todo el tiempo. No siempre, pero mucha gente se lo dejaba. Había barrientos que compraba y está vivo, le puede decir. Y mucha gente, Ramón compra venta, me compró unos gallos y le fue bien, pero le fue mal, porque se, estaba enfermo. Y Pepe, el de Monción, andaba con un gallo que yo no me había vendido, pero yo tenía la mano. Okay. Entonces, pues hablemos de los padrotes principales. ¿Cuáles son los padrotes principales suyos, los que usted más utiliza? Sabemos que los papú, sí. Mire, yo no tengo nada más el 928 y el 171. El 928. Pero el 171 está muy acabado y no pisa y ya. ¿Qué edad tiene el 171? 17 años. 17 años. Sí. 17 años tiene 17 años tiene el 1.21. Es 1.71. 1.71, podría decir que es el gallo que prácticamente fundó esta traba. No, porque lo han fundado todo, porque no recuerdo, porque no usaba placa de un gallito prieto, papú, que conseguí una gallina y se la puse al famoso. El papá del 1.71. ¿Y cuál es el papá del 1.71? El gallo de él lo montaba porque es mucho. Yo le prestaba los gallos y la gallina para que me vendiera los pollos. Ok. Y ese era el papá del 1.71. Hijo de un gallo de Chino Domínguez. ¿De Chino? Sí. Entonces, el 1.71 es hijo de nieto de un gallo de Chino. Sí, pero... Conozco los papugos. Pero, mire cómo lo voy a contar. He pasado por Atillo. No sé si él tenía gallo en Atillo, si se lo roba. Pero el compadre me dijo que hay mucho. Pues, que había sido, que se lo había caído cuando él lo traía marcado en... Y lo agarran dos pollitos. Ok. A verdad de eso. Son cosas de ellos y cosas sí. De ellos que ellos saben. Sí. Partimos del 1.71. Ya el 1.71 es un padrote probado ya. Porque donde hablamos de un gallo de 17 años, como usted vuelve y nos dijo, que era un gallo bastante probado ya. Papujo. Y no lo prestaba. Y no lo prestaba. Y Bacacito me llamó a mí porque yo soy débil.
Con él tiene defectos como cualquier ser humano. Es su amigo. Es familia. Ah, son familia. Y yo le tengo mucho cariño. Mucho cariño, sí. Y René Flete Rodríguez, que tenía RS y Moronta, yo le había dado unos gallos, Canelo, y le di el resultado. Él se hizo socio, pero que es socio sin tener traba, y le decía, dile a Ramón que te preste el 171. Porque yo se lo presté a ella. A René. A René, ok. Entonces, yo le dije, yo no presto más gallo. Él volvió porque probaron fijo y vale. Dijo, no, yo no presto gallo. Y se valió. Ellos tuvieron una pequeña sociedad. René y Bacacito. Pero Bacacito ponía todo. Bueno, pues eran socios. Y lo consiguieron así. Recuerdo que con mayoría de esos gallos fue en NJK Gallero del Mes. Gallero del Mes, ok. Y si no habían cerrado la pandemia. La no hay colisión, estaba ya para gallero del año. Wow. Con esos gallos. A lo que yo vi número, porque. Y así sucesivamente. Pero lo de los gallos no es tanto. Sí, es importante. La crianza, calidad y buen cuidado. Si usted no tiene un buen equipo, yo estoy tratando de que estos muchachos sean como yo, pero parecidos. Okay. Porque los gallos es la salud. Eso lo ha repetido todo el que esté entrevistado, o Janoy, o el Flaco, todo. Siempre lo dicen, la salud es fundamental. Siempre la salud, porque yo era trabero y cuidaba gallos de, no sabía de dónde nacía. Es más, los gallos de calidad nada más tenían los ricos. Ok. Pero tenían mayor ventaja. El gallo bien cuidado, bien criado, no importa que tenga tanta calidad, salud ante todo. ¿Estás escuchando? La salud es más importante que muchas cosas. No, en todo, este es un gallo, oiga, se cría saludable, o eso es otra. Hay pollo que usted le echa pastilla y de todo, no lo eche, es un gallo con deficiencia. Porque los antibióticos le destruyen los glóbulos. Y siempre ni papadrote sirve. ¿Estás escuchando, señores? ¿Estás escuchando? Ni papadrote sirve. Y yo tengo eso probado. Porque yo era trabero. Hacía cosas mal hechas. No robaba nunca, ni droga. Yo soy un ser humano como y cualquiera, con defecto. Pero yo me preocupaba por poner los gallos en salud y darle tiempo. No desesperarse. A veces, un gallo usted lo cría en la puesta, usted lo puede echar con dos voladitas y dos meneos. Sí. Pero, ¿a dónde fue criado? Y ahí en ese machero, usted lo puede echar con cuatro trabajos. Es de tiempo. Está dando los cuartos y está pasando muy bueno. Y ellos, el gallo, que sí, están de pelear con dos topes y dos y tres meneos. Pero el gallo mío, le doy tres voladitas primero. Porque el gallo pelea volando. Sí. No corriendo. La pierna se la doy después de las tres voladitas. Tres topes en uno. Porque no puede topar como un gallo pelado, un gallo viejo, un gallo adulto como eso. Se le da según se esté dando
el tiempo. Un minuto, dos, tres. Ya. Y se menea dos veces. Y yo le pongo un bozal. La sexta vez. Hay gallo. Cerrado, sí. Los picos cerrados. Sí, el pico cerrado. Hay gallo, no, pollito. Se pollo, tres pollo, o cuatro minutos. En bozal, dándose. Con el pico cerrado, completo. Sí, porque se va a dar más duro que cuando estaban sin pierna. Sí, claro, claro. Porque se impulsa, el gallo se impulsa. Ah, no, usted está ya, no. Ahí le doy dos o tres trabajos, o en blanco, o le suelto el verdugo ahí, pa, que le tire. Y ahí con el pico amarrado y de todo. Eso, yo lo he discutido y de todo. Digo, no soy discutidor. Yo le he dicho a la gente, ¿cómo usted cree que los gallos son atletas? ¿Cómo usted cree que le puede dar 20 minutos? Igual que un gallo pelado y 25. No, son pollos jóvenes, no pueden. ¿Y cómo usted a un hijo suyo le pone una pesa de 10 libras con 2 años? ¿Cómo usted le va a salir muco? Es al paso. Proceso. Los pollitos, según, porque hay pollos que duran tiempo para formarse. Sí. Hay que no. Eso, desarrollar. Usted lo coge y lo lleva al paso. Pero un guineo, si usted lo corta nuevo, usted no lo madura. Se madura nuevo. Un aguacate amargo. A la cosa hay que darle tiempo. Hay que darle su tiempo. Y el gallo y el pollito tiene su tiempo. Eso es lo que yo entiendo. Y yo no sé, yo no soy el mejor encantador. Pero pues le recomiendo a cualquiera, como trapero, entrenador. Entrenador de gallo. Eso no. Mire, vea, hoy ha caminado yo. 5.427 pasos. Y soy el dueño, poniéndole la mano, moviéndome aquí, moviéndome allí. Y no ha salido ni a la puerta. Aquí en la traba. 5.400 pasos. Porque yo le digo que los traveros, nada más echan maíz. Yo no lo dejo los gallos. Vea, usted ve para la hierba, para que coma hierba, parrilla. Sí. Columpio, voladero. Sí. El cabadero para solear. Lo cambio para allí, lo cambio para acá. Porque el gallo, como usted y cualquiera, se aburre, coge depresión. Y si usted no le está poniendo la mano, no sabe si el gallo está en baja o está demasiado pesado. El gallo es como las mujeres. Que está pasando la mano. Y el que no le guste, yo tengo problemas en la columna y con el pie a rato ando. Mire, y hoy caminé poco paso. 5.000 y pico pasos. 5.000 y pico pasos. No es fácil. Esto hay que gustarle. Esto hay que gustarle. No, y los gallos papujos yo especialmente he visto mucho, especialmente aquí en Esperanza, en la gallera de su amigo Perfecto. Perfecto Rodríguez. Eso es lo que menos me gusta, porque yo esos gallos, ellos no pueden topar, ahí están esos muchachos. No importa que lo topen. No, aquí ha visto el gallo con deficiencia. Usted lo echa como quiera. Había un gallo, y Bravo estaba, que el Junior no estaba. Que Pangolo me dijo, oiga, ese gallo se lo puede echar. Y digo yo, échalo. A los 3 minutos se ponía negrecito. Se aficiaba. Y ese gallo hizo 5 peleas a ganar y una tabla. Y se aficiaba. Y la segunda pelea que recuerdo yo en el Perfecto, que él le dio un palo, un gallo jabago amarillo. Loco, así. Y el gallo, son de calidad, atrás. Y le digo yo a la esposa mía allá, uy, perdió, ay, que no rompa, para que sea nula. Dijo Billy, todavía no es oficial. Oiga, el gallo volvió, ¡pum!
Digo yo, ya perdió. Y dice la esposa mía que me da ánimo. Digo, yo no pedía gran cosa. A él. Él lo mata. Oiga, lo mató por detrás. Javier. ¿Le tiró por atrás? Sí, antes de los 3 minutos, porque se ponía negro. Ay, mi madre, oye eso. ya, no, los gallos tienen historia, especialmente estos papos. No. La gente se cultiva, cualquiera, hasta un haitiano, le saca un gallo, lo compra o se lo roba. Un gallo bueno. Sí. Ahora todo el mundo sale con este jefuera. Sí, no, y la línea se ha regado mucho. No. ¿Cómo te ha podido, Adamé, mantener eso, papu? Bueno, porque me ayudan a criar mis hijos y hasta los chulos las mujeres, porque tenéis 3 mujeres. A su cargo, un trabajo. ¿Y todita lo sabe? Sí. ¿Todita lo sabe? Sí, no, yo nada más tengo una. Pues está diciendo ahí en cámara. No, ya nada más tengo una. Y ella confía en mí y yo confío en ella. Ah, ella está ahí en Estados Unidos. Ok. La mejor mujer del mundo. En este video lo digo, hasta ahora. Hasta ahora. Sí, no, soy así. Hasta ahora. Entonces, ¿cómo ha podido mantener esa línea de su papujo intacta, no, prácticamente? El encantador. Saludos a ese muchacho que siempre está. Es bravo. ¿Qué yo le digo? Y a veces no lo hace. Pero es de la misma papujo. Ahí se le va. Yo encanto el gallo que yo le compraba casi de los dos, con, que no son papujo. Pero él, que le gusta esa gallina, se la pone que no sabe. Pero son de la misma línea. Los gallos, el 928, lo uso yo para los que no son papujas. El okay. Papú, el que usted vio, sí. El 928. Y el 580, hijo del 56 par de 8, de Mon, que le compró Vacacito, se lo pongo a las que, no son, la que son papujas. Okay. Y siempre me sale que no son papujas. Porque pudiera salir todo, papu. ¿Te quisiera que sean todo, papu? No, no, no. A mí me encanta el gallo joco. Ajá. ¿Y esa vibe entonces? ¿Por qué fue así? No, esa vibe es que yo... ¿Está un papu también? No, no. Era fanático de Che Guevara. Ah, ok, ok. Pero parece un papu. ¿Siempre le gusta su papu? ¿Cómo está? No, yo siempre tengo muy vibe. Ramé. Si usted quiere invitar a, a las personas ya que usted está aquí en el país, hace su jugada, dígale a las personas qué día que usted juega sus gallos para sus amigos que quieran venir a visitarlo. Este es el momento. Mientras yo esté aquí, estaba allá, la hice en la pandemia y le saqué permiso. Nada más se jugaba gallo pelado, un previsional porque era de pelado, ¿no? Pero lo conseguí los sábados, pero yo... Por respeto a las otras galleras, juego sábado por la mañana. Sábado por la mañana. Mientras yo esté aquí. ¿Esta más se juega aquí cuando usted está aquí? Usted está, yo estoy. Pero hay un momento que usted se juega de especiales para gallos pelados. Sí, y voy a hacer. Pero después que. Pero de la fecha a la gente para que te después, preparas. No, yo no tengo la fecha exacta. La fecha exacta porque es lo que sobren del mundial. Ah, después de la mundial. Sí. Entonces, yo mismo tengo gallo. Si hay gente que interesado, digo, bueno, pues, espere que yo lo seleccione y yo se lo cuido. Aquí se lo cuido. Y si usted quiere, yo se lo vendo. Ah, ok, ok. Para las personas que quieran competir en la mundial de gallo pelado y no tienen gallo, pueden comunicarse con el señor Radamé. De otros países, de Venezuela, Colombia, Perú. Exacto, eso lo termina de que ahí. Quiera competir, si le interesa mi gallo, yo le vendo, pero con garantía. Ok, la persona que le interese, que especialmente yo, gallo que pelado, yo veo que tiene mucho. Que yo no vendo gallo, yo vendo palabras. Ok. Si quiere competir, hasta lo que yo tenga de competir para meterme en el mundial, se lo cedo. A mí, mejor que yo no me tranocho. Entonces, a mí no me encanta el coliseo. Me encanta la disciplina que hay. Porque en el coliseo es el que le da
a la valla, 5,000. Y si le da otra vez son 10,000 para afuera. Y yo nunca van a ver que yo golpeo una valla y ofenda a una persona. Y por eso me gustan los coliseos. Pero no me gusta, si viviera en la ciudad, yo no saliera de ahí. Pero como vivo apartado, yo mando, okay. Pero casi yo no voy. Y casi siempre estoy aquí en el país. Porque ahora me puedo ir en febrero y vuelvo el mismo febrero. Porque, ¿no? Sí, porque... ¿Dos o tres días ahí mismo? Sí, el cumpleaños mío es el 5 de marzo. Entonces yo trato de pasarlo aquí. Entonces, así la gente cree que el tener dinero claro, la felicidad. La felicidad, claro que el dinero se necesita, pero si usted trabaja inteligentemente y de todo, y acumula fortuna. No da felicidad. No, felicidad. Y jugar miles. Yo juego hasta 100,000, 50,000, a un gallo que me gusta. Y si me sale mal echado o mal llevado, porque hay, ellos no hay gallo mal echado en balotero. Hay gallo mal llevado a veces. Sí. Entonces. Por eso tocan los potas. No. Ni uno gol. Yo siempre tengo el logo. Suéltalo. Suéltalo. Y los muchachos de aquí, Pangolo, el chino, sabían que yo mandaba dinero. Y hasta que ese dinero no se jugara. No, ellos a 7, el mío estando quizás parejo o mal echado. Ellos, digo yo, de aquí para allá, suéltalo. Si deja ya jugar, ahora se puede decir por teléfono. Lo suelté con la pota, pum. Yo no impongo a la gente. La gente tigre, sí, la gente tigre, porque saben que yo mando... Manda algo a los muchachos. Sí, y sale con 10 o con 20, hay que jugar los otros. Porque, arriba. Sí, yo les dije, no, yo, los gallos no saben con cuánto pelea. Suéltelo así. Radamés Morel, Radamés Morel, el hombre de los papús. Suéltemele una palabra a las personas que van a estar viendo este video, y especialmente a los galleros jóvenes que están empezando o que han pasado por situaciones con los traveros, especialmente donde hay muchas desilusiones. Porque uno no se desilusiona de los gallos, es de las personas. Démele un consejo ya usted con vasta experiencia en esto. Y es que he venido desde abajo, desde ser travero, o de cuidar gallos, ser preparado de gallos, a usted tener lo que tiene hoy en día. Bueno, yo le digo que el que le gusta una cosa, nadie, ni travero ni nadie, puede dejar de gustarle a uno, sacarlo. Y ellos, hay gente buena y seria y que sigan haciéndose gusto. Si les gusta, porque hay muchos que son galleros, son apostadores. Y yo no soy apostador. Usted viene aquí en esta valla y ha sucedido. Yo he cogido el menos de lo mío. Y hasta se lo he matado yo, porque quieren saber mucho. Toca la suerte, es lo mismo mío. Pero yo le suelto a la gente joven que tiene que empezar, o empezar ahora, o son más jóvenes que yo. Que porque uno le haga la cosa mal hecha, no todo el mundo hace las cosas mal hechas. Que lo busquen, y por eso que no dejen los gallos, no vendan los rejones, para después estar comprando si les gusta. Sí, volver para atrás. Y volver para atrás. Yo, los gallos son, los traveros son como las mujeres. Si pelean muchas, bótala. Ellos hay más. El gallero no puede tener mujeres peleonas. Mujeres peleonas, y así mismo el otro vez. Ah, que yo no pelo gallos. Digo, tú eres dueño. Pélalo. Si no quieres pelar. Ah, no, que el travero mío. Oiga, que manda. Que se amarre los pantalones y son escasos
los traveros, pero ellos hay bueno. Ellos hay bueno. Ellos hay bueno. A los míos es que no les gusta mucho, digo, si yo lo comparo conmigo, pero los míos se puede, yo puedo dejar el dinero que tenga o aquí se pierda algo y van y me lo llevo. Yo prueba, sí. No a prueba mío. Porque, cosa que ha sucedido, ellos han sí, yo no lo pruebo. Y de Pangolo no hablan. Yo no le he mandado a nadie que le compre. ¿Entiendes? Hay gente que sí. Consígueme una papujita que te pueda dar tanto. Tú hablaste por nada y así mismo son todos. Es una realidad. Bueno, Navaste, hablamos con el señor Radamés, muchas gracias. De verdad, es una persona de poca palabra. Yo nos habló un poco de sus líneas, de sus gallos. Sabemos que son más de 35 años con esta línea de gallos papujo. Sé que en una o dos horas que toquemos este tema no vamos a acabar. Se ocurren muchas cosas y a veces los años, a veces se le van pasando a uno situaciones, cosas que no marcan en ese momento. Pero lo importante es que hayan hablado de los gallos principales y cómo ha podido mantener esos gallos. Señores, agradecerle a todos por siempre por el apoyo que nos han dado brindando. Recordándole que nosotros llegamos gracias a Constructora Peguero, compadre, más que el servicio. Y estos trabajos son realizados por EDJC Publicidad Audiovisual. Video, entrevista, boda, cumpleaños, cualquier tipo de actividades, pueden llamar a EDJC Publicidad, donde estaremos dejando los contactos. Ya ustedes saben, gracias y que papá Dios nos los siga bendiciendo. Viejo, tremenda. Bravo, bueno. Mucho.